Chicos, ¿saben lo que estaba pensando? No. Que hay ciencia en todos lados. Cami, estoy jugando con la pelota ahora, no estoy pensando en ciencia. Necesito descansar el cerebro un poco. Exacto, estás jugando a la pelota. Física pura. Aceleración, fuerza y resistencia. Y Piki está pintando, mirá. Está utilizando una hoja y colores. Al mezclar los colores produce una reacción y al entrar en contacto con la hoja, física. Y yo con el celular, bueno, mil cosas. Electrónica, acústica, óptica. ¿Y qué leo? Bueno, un poco de sociología, un poco de biología. Es re loco. Ya sé de lo que quiero hablar hoy. ¿Están listos? Sí. Bueno, empezamos. Ya saben en qué momento y pueden inventar canción, como todo, ustedes quieran. Todo. Es como para ponerle onda. Somos súper creativos. Sí, dale. Bien, estamos en el aire, Camila. Sí, perfecto. 100% Camila, edición... ¡Cotidiana! Edición... ¡Cotidiana! Todos sabemos que la ciencia se encarga de estudiar diferentes objetos de estudios como lo son el cuerpo humano, las rocas, las reacciones químicas y muchas otras cosas más. Cuando nos imaginamos a los científicos y a las científicas, imaginamos laboratorios enormes con instrumentos súper complejos, pero en realidad la ciencia está alrededor de nosotros todo el tiempo y mucho más de lo que pensamos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desarrollamos procesos biológicos, químicos, psicológicos y muchísimos más que los científicos y científicas estudian todo el tiempo y sus conclusiones terminan siendo un saber más del mundo y de los humanos. Y a partir de esto, inventan tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del rol de la ciencia en la vida cotidiana y hablaremos con estudiantes de secundaria que nos van a contar un poco sus opiniones respecto a la ciencia en la vida cotidiana. Hola, soy Wada y la ciencia para mí es un sistema que estudia los fenómenos naturales, sociales y artificiales del mundo a través de la investigación, la observación y la experimentación. Tiene un papel fundamental en la sociedad a la hora de generar nuevos conocimientos, de mejorar la educación y de aumentar nuestra calidad de vida. Para mí la ciencia cumple un rol fundamental en la sociedad, tanto las exactas como las sociales, porque gracias a ellas y a las personas que trabajan en ciencia podemos entendernos mejor como sociedad, podemos solucionar nuestros problemas, podemos organizarnos mejor y al final del día podemos progresar como sociedad. Entonces para mí la importancia que tiene la ciencia está en eso y creo que también es importante que nosotros como sociedad apoyemos en todo momento a las ciencias y a las personas que hacen ciencia. La ciencia está organizada sistemáticamente por conocimientos y sirve principalmente para explicar, predecir y organizar. Bueno, la ciencia que más me gusta y que es mi favorita es la tecnológica, ya que sin ella muchos electrónicos como el televisor, las computadoras, los teléfonos no existirían y la cuarentena sería bastante aburrida. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Nos beneficia con nuevos conocimientos, mejorando la educación y aumentando la calidad de vida. Por ejemplo, a mí las ciencias naturales me encantan mucho porque nos permite conocer más sobre la naturaleza, el ecosistema, los animales y demás cosas. La ciencia es considerada como una rama del saber humano que posee innumerables conocimientos. Es por ello que yo la considero fundamental en nuestro día a día, ya que nos ayuda a conocer, comprender y analizar cómo se llevan a cabo ciertos procesos que ocurren a nuestro alrededor de forma cotidiana. La ciencia está al servicio de la comunidad y la de la humanidad y tiene un rol muy importante en nuestra sociedad, ya que nos genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. Gracias a las ciencias podemos vivir más años, nos suministra agua para beber, nuestra higiene y plantaciones, hace que tengamos una vida más saludable y nos ayuda a tener más y mejores alimentos. También nos proporciona energía para todo y facilita nuestro ocio y tiempo libre. Nos permite tener lo último en tecnología. La ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad.
Bueno, el rol de la ciencia hoy en día es muy importante, ya que nos ayuda a entender o darnos un porqué de algunas cosas que tal vez personas que no estamos tanto en el ámbito científico no entenderíamos. Pero para poder darnos este porqué o hacernos entender estas cosas, todo el tiempo están investigando o tratando de descubrir diferentes cosas. Por ejemplo, la cura de una enfermedad, que por eso es que yo también pienso que la ciencia hoy en día es algo muy importante e infaltable en la sociedad. Aunque no lo creía, la ciencia es algo divertido, porque puedes inventar cosas con amigos, puedes inventar volcanes que hacen erupciones o inventar robots que te cantan mil canciones. Tiene un papel fundamental, el cual es generar nuevos conocimientos de verdad, mejorar la calidad de vida del ser humano, para que sepa lo que hay por todos lados, para que conozca el mundo entero, para que lo conozca la ciencia que ellos hicieron. Deberíamos hacer pochoclos dulces alguna vez. ¿Cómo se hacen? Creo que con azúcar derretida, ¿no? Química pura. ¿Los pochoclos dulces? Claro, por lo general en la cocina es química. Al mezclarse los elementos reaccionan, ¿entendés? Y después se transforman al entrar en contacto con el frío o con el calor. Energía. Bueno, Camila, basta de esta charla científica porque me duele mucho la cabeza hoy. ¿Biología o medicina, seguro? No, dale, Camila, te dije que basta, por favor. Estás un poquito ansioso, psicología. Bueno, vayamos al ¿sabías qué, por favor? Y eso sería ciencia de la comunicación. Soy Ariel, profe de informática, tecnología y matemática. ¿Sabías que los equipos de telecomunicaciones han ido evolucionando y formando parte con cada vez más influencia en nuestra vida cotidiana? Estamos rodeados de aparatos digitales, como ser Smart TV, notebook, tablets, celulares. Los mismos ya forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida diaria. O sea que encontramos natural tener a nuestra disposición varias computadoras diferentes, ya que cada uno de estos dispositivos digitales son en sí mismos computadoras para usos parcialmente coincidentes. El desarrollo y la creación de estas tecnologías se debe al gran avance de la ciencia y al gran esfuerzo en las investigaciones científicas. Por eso, la inversión en investigaciones científicas y tecnológicas son claves para el desarrollo de los países. La tecnología que se nutre de la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana y su finalidad principal es la de resolver problemas y satisfacer nuestras necesidades.